forza colombiana. Con 5 años de edad, Juan Martín representa a Mundo de Quinos en Medellín, escuela para horas de silla, montando a Sevillana de San José en la modalidad de la trocha colombiana. Deportista identificado con el número 2, Juan Martín Hoyos Vázquez. Juanita Ruiz, Mariana González, Ana Sofía Salas, María Gabriela Cedín, Manuela Arrazola, María Paula Jerez, María Ángel Correa, Valentina Urrea, Valentina Herrera e Ivana Guerrier, por favor, le daré la entrevista. Número 3, Santiago Osten Rojas. Número 4, Emilio Zapata Valle. Juanín, corrijo el apellido, Emilio Zapata Valle. Número 5, deportista Fares Yacín, David Redón. Número 6, Abraham Elías, Miguel Sierra. Y número 7, Pablo Restrepo Benito. Por favor, la mini Amazonas, Gabriela Restrepo, que tiene el número 4, revisa si tiene el número. No, lo entregaste. Gracias, Carlos. Deportista número 1, Juan Luis.
El niño que va adelante es un niño con un gran sentido de conducción, con muy buena prueba individual. Vamos viendo la vibración en su cuerpo un poco. El niño número 3 también ha hecho una excelente labor, se tensiona un poco y se deja ir ligeramente hacia atrás. Y el niño número 5, observémoslo en la posición de su espalda, su asiento, la seguridad, el dominio, el control. Miremos la armonía de los binomios. Y hay un niño que ha hecho superioridad. Medalla de oro en esta categoría, el jinete número 5. Medalla de plata, el jinete número 2. Medalla de bronce, el jinete número 3. En Santa Rosa, contando a Antioqueñita de Marichú en la modalidad del paso fino. Y el quinto puesto para el deportista número 7, Pablo Restrepo Benítez, en representación de la Bonanza de Medellín, con cuanto a astrología en la modalidad del paso fino.